pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Es lo mejor para ti. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Hace tiempo me operaron de un hombro y hace unos días volví al médico y me dijo que lo más probable es que me tengan que operar el codo del mismo brazo y el otro hombro. No sé si volver al médico. Cuando me dijo esto, lo primero que pensé fue en si pudiera evitar el quirófano. Y se lo pregunté. Y me dijo que dependía de la calidad de vida que yo deseara, de si quería seguir limitado por mis dolores o intentar atacarlos de raíz. Son muchas las maneras en las que buscamos escapar de lo que nos resulta difícil o desagradable. Pero tal vez haya situaciones complicadas de nuestras vidas que tenemos que vivir. Hay ocasiones en las que parece que Dios hiciese como aquel médico que te dice: vas a pasar unos días malos de molestias, de dolor, de impotencia, pero va a ser mejor a largo plazo. Esto es lo mejor para ti. Cuando me operaron del hombro, estaba muy nervioso. Creo que nadie le divierte ni ansía ser operado ni pasar por un quirófano. Pero cuando llegó el día, las personas que me trataron fueron muy amables, cuidadosas y me tranquilizaron en todo momento. Por lo que cuando llegó el momento de entrar en el quirófano, yo estaba muy tranquilo y muy relajado. En ocasiones nos duele más nuestra incertidumbre sobre las cosas que las cosas en sí mismas. Pero si somos capaces de dejar las cosas en manos de Dios, Él nos llevará por caminos que nosotros ni habíamos contemplado, ni sabíamos que existían. La incertidumbre sobre las cosas. Esto es algo así como empezar a sufrir el dolor antes de que llegue. Pensamos todo el día en lo doloroso que será, en cómo voy a poder enfrentarlo, si sufro casi más antes que llegue que en el momento mismo de enfrentar esa situación que tanto me preocupa. Pero si Dios nos lleva a esta situación difícil, ¿nos dejará solos ante ella o nos ayudará y nos dará el con qué para enfrentarla? ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo piden? Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versos del 9 al 11. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto también lo encontramos en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versos 6 y 7. Es muy posible que todo sea un problema de ansiedad y de cómo experimentamos y manejamos esa ansiedad que nos producen las cosas que vivimos. Yo no siempre acierto. Son muchas las veces en las que esa ansiedad que me produce el miedo al dolor, el ser de nuevo operado o la impotencia me dominan. Y de repente me descubro a mí mismo buscando ser yo en mi propia fortaleza. Al final, después de ser derrotado por mi propia incertidumbre, tan solo me queda rendirme ante la voluntad de Dios, ponerme en sus manos y pedirle perdón por no ser Él
mi primera opción, y descansar en que en sus manos siempre encontraré el ambiente adecuado para que mis temores sean disipados. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Palabras de Jesús. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.